Lo cierto es que muchas de las cosas de las que se han hablado ahora ha salido de aquí. Es el conector de aquí, ¿no? Ah, vale. En realidad ahora lo que me gustaría hacer es aportar la visión de un operador de transporte y además un operador de transporte que en los últimos años está adquiriendo nuevas responsabilidades en muchos de los temas que ya han estado mencionando anteriormente los otros dos ponentes, Juan y Jorge, porque en realidad como empresa de transportes ya aplicamos muchas de estas soluciones ITS y muchos de los temas que se han planteado. Me gustaría en primer lugar dar tres pinceladas. Todos ustedes ya saben, bueno, Madrid es una ciudad muy grande, en la que hay muchos vehículos, casi 2 millones de vehículos, y en la que se realizan muchos desplazamientos al día, alrededor de 8,4 millones de desplazamientos, de los cuales 2,5 están realizados en coche. Y la ocupación media de los vehículos es bastante baja, en torno a 1,35. Esto plantea un desafío, claro, porque podríamos incrementar la ocupación de los vehículos privados, pero también se pueden abordar muchas otras soluciones para tratar de mejorar esa movilidad inteligente. Esto plantea, por supuesto, ese desafío que menciono, principalmente relacionado con la calidad del aire. La ciudad de Madrid es una ciudad fundamentalmente administrativa, de servicios, y por lo tanto el tráfico y la movilidad desempeñan un rol fundamental en el impacto ambiental, y en concreto en la calidad del aire. El sector del transporte es el principal agente que impacta en la calidad del aire, con un 56% de las emisiones de NOx, un 65% de las de partículas o un 34% de emisiones de gases de efecto invernadero. Claro, esto hace que las administraciones públicas, en concreto el Ayuntamiento de Madrid, se plantee una serie de objetivos que son fundamentales para atajar este problema. Hay que mejorar la movilidad urbana, especialmente en horas punta. Hoy es un día también señalado porque, como mencionaba Juan al principio de su intervención, ayer por la noche se activó el escenario 1 del protocolo para episodios de alta contaminación, y eso implica una serie de limitaciones o de modificaciones en la normal circulación, ¿no?, del tráfico en la ciudad. El objetivo es disminuir los niveles de contaminación atmosférica, mejorar el ambiente urbano y, sobre todo, mejorar también la sostenibilidad del transporte en la ciudad y, fundamentalmente, incrementando el número de usuarios de toda la red de transporte público. En este punto, hablando de transporte público, me gustaría también mencionar y explicar, porque a lo mejor no todos tenemos la visión general del sistema de transporte público en la Comunidad de Madrid, ¿cómo se gestiona? Bueno, se gestiona a través del Consorcio de Transportes, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, que está participado por las tres administraciones o las tres tipologías de administraciones con competencias en movilidad. En concreto, el Ministerio de Fomento, para lo que respecta a la red de cercanías, la Comunidad de Madrid, que gestiona íntegramente la red de metro y que además es de quien depende el organismo autónomo, que es el Consorcio de Transportes de Madrid, y luego los distintos ayuntamientos que están adheridos al consorcio, entre los que se encuentra, entre otros, el Ayuntamiento de Madrid. Y de ahí cuelgan los distintos operadores. Y eso es algo que probablemente no sepamos, pero en la Comunidad de Madrid operan muchos operadores de transporte, más de 40, entre los que se encuentra, en este caso, la EMT, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. El consorcio, que se creó en el año 85, es el organismo que planifica las infraestructuras de transporte público, gestiona el sistema tarifario integrado, planifica ese servicio y además controla lo que es la gestión financiera del sistema tarifario, de los ingresos y aportaciones que hace falta para financiar esa red de transporte. Por lo tanto, entrando ya un poco más en detalle en lo que es la Empresa Municipal de Transportes y en el tema de esta charla, de esta exposición, esa innovación al servicio de la movilidad sostenible y de la ciudadanía, bueno, me gustaría comentar que es una empresa antigua, ya tenemos 70 años de vida, aunque inicialmente se creó como una empresa de tranvía, pero tomó forma en el año 47 como Empresa Municipal de Transportes. Es una sociedad anónima, 100% participada por el Ayuntamiento de Madrid. Ofrecemos un servicio todos los días del año, las 24 horas, por la noche a través de los conocidos búhos. Gestionamos directamente la red de autobuses urbanos y desde 2013 gestionamos también aparcamientos públicos de rotación. Actualmente tenemos 18, con en torno a 6.615 plazas, si no me equivoco, de rotación. Y también gestionamos el servicio de grúa municipal. Tenemos unas 90 grúas y gestionamos 9 depósitos de vehículos con una capacidad de unos 9.000 vehículos. Desde septiembre de 2016 también gestionamos el sistema de bicicleta pública de Madrid, Bicimad. Y algunas magnitudes
sobre todo en lo que respecta a flota, por ejemplo, pues somos la empresa de autobuses más grande de España, tanto operadores públicos como privados, con casi 2.000 autobuses. Tenemos 204 líneas, 178 diurnas, 26 nocturnas, y transportamos alrededor de 1,5 millones de pasajeros al día. En concreto, en los datos de 2016, hemos transportado 430 millones de pasajeros. Las cifras están empezando a mejorar, porque es cierto que durante los años más duros de la crisis, precisamente por esa reducción de la actividad laboral, Y el menor presupuesto disponible también para actividades de ocio, el número de pasajeros que hemos ido transportando hasta aproximadamente el año 2015 fue disminuyendo, pero desde el año 2015 se observa una tendencia otra vez creciente en el número de pasajeros. Recorremos unos 90 millones de kilómetros comerciales, es decir, sin incluir los desplazamientos desde los centros de operaciones hasta las cabeceras de líneas y desde los finales de línea otra vez a los centros de operaciones, y tenemos unos 8.500 empleados, entre los que me incluyo. Esto simplemente es para darles una visión de dónde se encuentran. Fuencarral AIB es el más antiguo, Sanchinarro vendría a ser la joya de la corona, un centro de operaciones 100% gas natural, es decir, toda la flota que opera desde allí es de gas natural comprimido. La Elipa y Entrevías serían también dos de los más antiguos, en concreto la Elipa, dentro de los planes que tenemos en mente de electrificación de la flota, vendría a ser, si todo va como esperado, en el centro que se electrifique al 100%, desde donde demos servicio con esa flota eléctrica. Carabanchel es en el que actualmente tenemos la flota eléctrica, la flota 100% eléctrica y los híbridos enchufables, y luego nuestra sede central corporativa en Cerro de la Plata. En cuanto a flota, el 73,3% de nuestra flota actualmente cumple con algún requisito verde o de flota verde. Tenemos flota diésel, aunque gran parte de ella cuenta ya con filtros y catalizadores. La mayor parte de la flota es de gas natural comprimido. Tenemos vehículos de tracción 100% eléctrica, los microbuses que dan servicio en dos de las líneas en el centro de la ciudad. Tenemos híbridos, tanto diésel como de gas natural comprimido. Aquí un punto interesante es que fuimos la primera empresa en Europa con estos autobuses híbridos de gas natural comprimido. En 2016 incorporamos 200 autobuses nuevos. Para 2017 y 2018 esperamos incorporar 400, con el objetivo puesto en finales de 2019 para haber renovado gran parte de la flota y haber alcanzado ese 100% de flota que cumple con algún requisito verde, y también con el objetivo puesto en reducir la edad media de la flota. Actualmente está en unos 9,3 años y queremos reducirlo a final de 2019 en 6,37. Esto simplemente es un esquema del tipo, de la tipología de flota que tenemos, y como pueden ver, la mayor parte de la flota es de gas natural comprimido. Eso nos ha permitido reducir mucho las emisiones, en concreto y particularmente en lo que respecta a óxidos de nitrógeno y partículas, que son los dos principales contaminantes que afectan a la calidad del aire en la ciudad. También es verdad que hay que decir que en términos de CO2 ha supuesto un ligero incremento, ligerísimo incremento, pero lo importante sobre todo es conseguir mejorar la calidad del aire a nivel local. Gran parte de la flota también es diésel Euro 5, superior o igual, y luego por debajo de Euro 5 todavía tenemos una parte significativa que es la que iremos renovando de aquí a final de 2019. En cuanto a la innovación a través de flota, pues esto ya tiene un largo recorrido. Empezamos en el año 2000 con los primeros autobuses de transmisión eléctrica, que funcionaban, era un motor diésel, pero que alimentaba, funcionaba como un generador para que la transmisión fuera 100% eléctrica. Pasamos por proyectos de hidrógeno en los años, entre el año 2000-2002. Los primeros autobuses híbridos se incorporaron también a partir de 2002. En 2007 los primeros microbuses eléctricos, el retrofit de autobuses diésel, buses híbridos y finalmente la prueba en condiciones reales también de autobuses 100% eléctricos, de midibuses, los que toman a partir de 8 metros, 12 metros. Esto simplemente son varias pinceladas, la presentación la van a tener disponible, según me han indicado, con lo cual tampoco me gustaría detenerme demasiado en estos temas de flota, porque sí que me gustaría centrarme, por ejemplo, en esa visión en cuanto a aplicación de nuevas tecnologías y de nuevas soluciones smart de movilidad. Pero bueno, básicamente aquí tienen las características de esos primeros autobuses de transmisión eléctrica que consiguieron unas buenas cifras, tanto de utilización por parte de los usuarios como en cuanto a mantenimiento y gestión por parte nuestra. Los proyectos para probar soluciones de hidrógeno, de hecho en estos años Madrid fue la ciudad con más unidades de autobuses de hidrógeno, con 4 funcionando simultáneamente.
La utilización de autobuses híbridos, pues también hemos tenido bastante experiencia, no solamente probándolos, digamos en circuito cerrado, podríamos decir, sino también en condiciones normales. El más curioso, por ejemplo, de estos era el llamado EPT, que funcionaba con una turbina de gas que funcionaba como un generador, y tanto hibridaciones en serie como en paralelo. Los autobuses, los microbuses eléctricos, que es lo que nosotros llamamos o utilizamos también para ofrecer un denominado servicio de proximidad en dos zonas del centro de la ciudad que carecían de una suficiente red de transporte público, bien porque las estaciones de metro quedaban en la periferia de esas zonas en concreto, o bien porque por la configuración urbanística de esos barrios, de esas zonas, pues no permitía incluir una línea regular de autobús de condiciones estándar o de dimensiones estándar. En concreto, la línea M1 M2, pues son las que van desde Sevilla Embajadores y desde Sevilla Argüelles, con microbuses 100% eléctricos, que están dando un resultado bastante bueno, si bien son generaciones bastante antiguas de microbuses, con unas baterías tipo Zebra, que la verdad son bastante caras, hay que reconocerlo, pero que dan un servicio muy bueno, sobre todo pensando en perfiles de la población, pues con una determinada edad, personas mayores, que se desplazan mucho pues entre los centros de salud o para ir al mercado a comprar, y en concreto los de la M1 pues están teniendo un ratio de utilización bastante elevado. Otros proyectos de innovación o de investigación, el retrofit de autobuses diésel en el año 2010, el proyecto Electrobús en colaboración con el IDAE, que de hecho los autobuses que se reconvirtieron en híbridos están en servicio hoy en día, con lo cual da una idea de la fiabilidad de esos retrofit que se llevaron a cabo y unos ahorros de combustible en torno al 18%. También es verdad que ese retrofit fue bastante caro para lo que teníamos previsto, y de ahí que inicialmente contemplábamos hacer el retrofit en 16 unidades, finalmente se quedó solamente en 4 porque los números no salían, si bien los resultados en cuanto a ahorro de combustible nos permitían ser bastante optimistas. Autobuses híbridos, en cuanto a autobuses híbridos de gas natural comprimido, tenemos 23 en este momento, 13 de ellos híbridos enchufables y 10 no enchufables, con unos ahorros estimados en torno al 30 hasta 45, dependiendo de las condiciones de utilización. Con desarrollos propios, también es innovación en lo que es el sistema de carga, estos los tenemos instalados en el centro de operaciones de Carabanchel y es un diseño propio de nuestro departamento de ingeniería. La innovación a través de aplicaciones ITS, nosotros aplicamos soluciones inteligentes de transporte a todo el ciclo de la empresa, desde la planificación general, la planificación operativa, la gestión de esas operaciones, los sistemas de pago, de información al cliente, el análisis de resultados. Y en este sentido, algunos pilotos que hemos puesto en marcha para atender esas necesidades crecientes de los usuarios es, por ejemplo, el pago con tarjeta sin contacto, un piloto que llevamos a cabo recientemente en dos de las líneas, en el 27 y en el Express del aeropuerto, con el grupo objetivo 5-6% del total de pasajeros, y lo lanzamos en marzo de 2016. La verdad que ha funcionado bastante bien y bueno, pues veremos si en el futuro, en colaboración con el consorcio de transportes, esta solución se puede extender al resto de flota. También tenemos ahora un proyecto para renovar todas las canceladoras, que llamamos, de billetes en los autobuses. Pero otras líneas de trabajo es mejorar la información que se proporciona a la ciudadanía, porque consideramos que a mejor información mayor es la satisfacción, y además el concepto de información hiperconectada es lo que puede aportar valor también al usuario. No solo por la oficina de atención al cliente, pero por ejemplo las aplicaciones de smartphone, tenemos implantado servicio de internet wifi en toda la flota. Estamos trabajando en incrementar el número de paneles de mensajería variable. Actualmente tenemos 461 con el objetivo puesto en 800 unidades a final de este año, e instalando nuevas pantallas también de información en los autobuses. Proyectos también para facilitar el acceso a toda la información, proyecto Smart Madrid, con etiquetas NFC, QR en todas las paradas, gratuito, que proporciona información en tiempo real no solo del servicio de MT, sino también información turística o cultural. La nueva página web que se lanzó recientemente, en diciembre pasado, que integra todos los nuevos servicios, no solamente el servicio de autobuses, el servicio de aparcamientos, el servicio de grúa, con un portal de transparencia, con un diseño responsable y accesible, y con contenidos, por ejemplo, específicos para turistas en 8 idiomas, incluyendo chino o ruso. Las redes sociales,
hoy en día también son fundamentales. Es cierto que no toda la, todos los perfiles de la sociedad los utilizan, si pensamos también, por ejemplo, en un perfil ya de personas muy mayores, pero sí que nos permite una comunicación bidireccional muy fluida, muy activa, nos permite escuchar mucho qué es lo que está ocurriendo, también al hilo de, por ejemplo, esa concentración de mensajes que pueden ocurrir en un determinado lugar, en un proyecto europeo de investigación. Hemos analizado cómo a través de los mensajes de Twitter podemos averiguar si hay algún tipo de incidencia, concentración, una incidencia específica en una zona de la ciudad en relación con el transporte. Y la idea es seguir mejorando en esta información, en esta línea, apertura de datos. Nosotros desde 2006 estamos trabajando en datos abiertos, en Open Data. Y de hecho desde 2011 contamos con un portal de datos abiertos donde está disponible toda la información de la ciudad. Actualmente tenemos unas 40 consultas por segundo, el 85% de esas consultas son desde dispositivos móviles, y esto nos ha permitido también el que terceras partes, desarrolladores ajenos y externos, hayan desarrollado más de 40 aplicaciones que cuentan que se alimentan de nuestros datos. Y por ejemplo, esto es algo que también no mucha gente sabe, nosotros ofrecemos gratuitamente la posibilidad de verificar durante un tiempo el funcionamiento y la fiabilidad de esa información, de esas aplicaciones desarrolladas por terceros, lo hacemos gratuitamente, y si verificamos que funcionan correctamente y que la información es veraz, proporcionamos un sello de garantía, Powered by EMT. Tenemos 800 desarrolladores externos actualmente registrados, es decir, con una clave y un password para poder acceder a esa, toda esa información. Y estamos ahora mismo en unos 35, algo más de 35 millones de accesos al mes a nuestras plataformas para acceder a estos datos. El 81% de esos accesos provienen de terceros, mientras que solo el 19% proviene de nuestra propia aplicación de smartphone. Esto es algo que hace unos años nos habría puesto los pelos de punta. ¿Cómo es posible que nuestra aplicación no sea la más utilizada? Afortunadamente, nos hemos dado cuenta de que eso es perfectamente fantástico y aceptable, porque lo que nos interesa es que cualquiera pueda acceder a la información y cualquiera dé el paso a usar el transporte público. Y si es a través de desarrollos de terceros, nos parece perfectamente correcto y deseable. Y el 40% de las consultas suele ser en torno a tiempo estimado de llegada, un autobús a una parada, el 60% ya incluye otro tipo de consultas como localización de paradas, etc. En temas de parking, por ejemplo, nuevos modos de movilidad o nuevas tecnologías, el vehículo eléctrico, está a la orden del día, o la movilidad compartida, que también se ha mencionado anteriormente. Actualmente tenemos 75 puntos de recarga en 5 aparcamientos de los que gestionamos. Habría que añadir los 5 que acabamos de instalar recientemente, la semana pasada, incluyendo el primero de carga rápida y los 2 primeros de carga semirápida en el aparcamiento de la Plaza de Jacinto Benavente, que se inaugurarán próximamente. Pero luego también acuerdos con empresas de car sharing para que utilicen nuestros aparcamientos y tengan ahí flota disponible para los usuarios. Mejorando esa información, desarrollando aplicaciones. Esta es una aplicación que hemos desarrollado y que ofrecemos gratuitamente a cualquier operador privado de aparcamientos, que lo que hace es no solo integrar la información de los aparcamientos en tiempo real, plazas libres ocupadas, tipología de aparcamiento, accesibilidad, tarificación, pero también información sobre cómo llegar a ese aparcamiento y información sobre los puntos de interés próximos, tanto turísticos como actividad cultural. Y esto ofrecemos una clave también gratuitamente, y el operador privado puede volcar ahí su información, acceder cuando quiera, modificarla cuando quiera, con la idea puesta en mejorar esa información a cualquier usuario. La aplicación Madrid Aparcabús, pensando en el transporte discrecional, es una aplicación que también hemos desarrollado desde nuestra dirección de tecnología, que ofrece la información sobre las plazas habilitadas en la ciudad para el estacionamiento temporal, desde una hora a estacionamiento de más larga duración, de esos autobuses turísticos que acceden diariamente a la ciudad y que depositan a turistas en distintos puntos neurálgicos de la ciudad, pero luego durante el tiempo restante necesitan estacionar a la espera de recogerles. El nuevo plan de aparcamientos disuasorios de la Ciudad de Madrid ha sido desarrollado desde la empresa municipal de transportes con un presupuesto de alrededor de 140 millones de euros. Fue aprobado en Junta de Gobierno el pasado mes de julio, y los trabajos se desarrollarán hasta mayo de 2019, incluyendo la construcción de 12 aparcamientos disuasorios con 9.500 plazas y siempre en combinación con oferta de transporte público, ya sea cercanías, ya sea metro, ya sea líneas de autobús. Y estarán ubicados fundamentalmente entre la M30 y la M40. Pero también innovamos a través de ese intercambio de conocimiento, proyectos europeos, proyectos de investigación.
de distintos programas marco, o, como puede ser, por ejemplo, Cosmos, que está muy relacionado con el tema del IoT, del Internet de las Cosas, desarrollando una plataforma interoperable, abierta, estándar, en colaboración con otros socios europeos. El proyecto MUBAS, que hemos desarrollado en colaboración, por ejemplo, con la ciudad de Tampere y de Génova, para desarrollar una aplicación de Smart Crossing para peatones en pasos de cebra, o de prioridad semafórica para el autobús, utilizando unas soluciones bastante innovadoras, o ICAS, que es conocimiento inteligente como servicio, muy relacionado con el Mobility as a Service, que estamos colaborando con la ciudad de Sendai, en Japón, desarrollando sensorización en autobuses para mejorar la información en cuanto a contaminación atmosférica o alergias, polen, y ofrecer un programador de rutas saludables para personas con un determinado perfil de salud que puedan evitar las zonas más contaminadas donde hay alguna superación de los umbrales de contaminación. En concreto, por ejemplo, el proyecto MUBAS se ha puesto en marcha en la avenida de Valladolid, número 11, enfrente del Colegio Público, y es un proyecto que permite, a través de un Bluetooth beacon, uno de poco alcance, el que el semáforo reconozca la proximidad de un peatón, extienda la duración de la fase verde para el peatón, por ejemplo, pensando en una persona con movilidad reducida, ilumine, de una iluminación adicional en ese semáforo, y además todo esto se haga de manera automática sin necesidad de pulsar, por ejemplo, el botón cuando te aproximas. Otra de las medidas en el marco de este proyecto ha sido esa prioridad semafórica que se ha puesto en práctica en la avenida Complutense, en Ciudad Universitaria, una zona donde hay paradas pero también tres semáforos seguidos, de manera que, a diferencia de los sistemas tradicionales en los que la comunicación era a través de espiras, por ejemplo, de una sensorización directa, es decir, la prioridad semafórica se proporcionaba automáticamente en cuanto el semáforo detectaba o los controladores detectaban la presencia del vehículo a priorizar, en este caso solo es el autobús el que solicita esa prioridad, siempre y cuando haya un desfase entre la frecuencia programada y el tiempo estimado de llegada a la parada. Y lo hace tanto alargando la fase roja como acortando la fase verde y siempre teniendo en cuenta los criterios de seguridad de cruce del peatón. Y por último, para terminar, también innovando con trabajos, que esto sí que es algo bastante desconocido probablemente para la mayoría de ustedes, que es exportando conocimiento a otros operadores de transporte en todo el mundo. Tenemos presencia desde Vietnam, en Perú, en Brasil, en Turquía. Algunos de los proyectos, por ejemplo, en la ciudad de Lima, somos uno de los operadores de transporte en UTE con otros socios privados y gestionamos bastantes autobuses allí en un BRT. Tenemos actividad en Bursa, les hemos ayudado a reordenar el nuevo sistema de transporte público de la ciudad. En La Paz, en Bolivia, también hemos hecho trabajos de consultoría para BRTs, al igual que en Danang. Y ahora estamos involucrados, esperemos que salga adelante, también para ayudar al gobierno de Senegal en la implantación del próximo BRT en la ciudad de Dakar. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos conocimiento, después de estos 70 años sabemos cómo funcionan las ciudades, sabemos cómo funciona un sistema de autobús, tenemos herramientas tecnológicas aplicadas, sabemos mucho de mantenimiento de flotas, tenemos unos departamentos bastante potentes en ingeniería, en operar redes complejas de transporte, y todo esto porque creemos que la movilidad inteligente es algo en lo que hay que trabajar. Por resumirlo de alguna manera, a título personal, yo creo que la movilidad inteligente es aquella que nos permitirá cubrir cualquier necesidad que tengamos, ya sea laboral, de ocio, por cualquier motivo, pero siempre y cuando teniendo en cuenta las opciones más eficientes y el impacto y todas las externalidades que suponen esa opción personal que tomemos a la hora de decidir el modo en el que nos desplazamos. Y ahí las nuevas tecnologías, desde luego, juegan un rol fundamental. Muchas gracias.